Thank you.
Amigos presentes, hermanos, vecinos, primos, sobrinos. ¿Quién tal vez? En esta hermosa noche, hoy, 21 de junio de 1997, nos encontremos reunidos bajo esta morada, y lo cual, pues, me siento muy contento y a la vez emocionado, tal vez. ¿Por qué? Porque durante años de mi vida, por vez primera veo una cosa tan maravillosa como esta, que tal vez en mi niñez no vi algo similar. Tal vez porque yo viví en una situación muy diferente a esta sociedad, ¿no? La cual, en mis 18 años, claro, en mi época no era 18 años, sino era 21 años, lo cual no vi estas cosas, ni mi niñez. Pero ahora, al ver esto, me siento, pues, muy emocionado, y lo cual, pues, para mí, al estar al lado de todos mis seres queridos, mis amigos, amistades, todos, que tal vez por un estímulo, por el aprecio que me tienen, me están acompañando esta noche. Para mí tal vez es, pues, decir, ¿no? Un día como hoy, tal vez llegué a este mundo. Mi madre me trajo, me hizo ver la luz del mundo para la felicidad de ellos. Pero así es el destino de la persona, del hombre. Somos seres vivientes, nacemos, crecemos y morimos. Eso es con lo que pasa con mis viejos, que mucho crecer no está presente. Y lo cual, pues, para mí, han transcurrido 50 años hermosos de mi vida. Donde al recordar, tal vez, pasaron muchos años. Entre alegrías, tristezas, recuerdos con muchas o ciertas anécdotas de lo que pasa en la vida del hombre. Lo cual, tal vez, sea el momento o ahora, como para detener el tiempo ahí un instante y ponerme a reflexionar o ver hacia atrás de dónde vengo, qué he dejado en el camino, qué cosas ahí, qué hice. ¿Y qué no hice en el camino que voy recorriendo? Y mirar hacia adelante, hacia dónde voy. ¿Qué instante me falta para llegar a la meta? ¿O qué obstáculos que se me presenten en el camino? Pero todos esos obstáculos que hubiera en el futuro, en mi camino, sabré afrontar, porque me siento fortalecido al encontrar, junto con todos mis seres queridos, con mis amigos, mis amistades, mis vecindades, con todos ustedes, y eso me da fuerza para seguir luchando en la vida, mientras vivo estoy, seguiré luchando, seguiré para adelante, al lado de mis hijos, al lado de mis familiares, al lado de mis amigos, mis amistades, y lógico, también deseándole muchos éxitos a todos mis amigos, todos mis familiares que están acompañándome en esta noche, solamente para no cansarle. De todos ustedes, muy agradecido, en forma especial también a mi hermano Constantino, mi viejo lindo, quien
Esta noche me está acompañando. Me está acompañando acá, juntamente con su esposa, sus hijos, su... la orquesta, quien representa acá al señor Fortunato Espilco, como director de la orquesta, todos los componentes que son... que nos está haciendo pasar un momento de alegría. Esperamos, pues, amigos todos, esperamos divertirnos más hasta cuando el cuerpo avance, ¿no? O hasta las últimas consecuencias, como dice, pero está en su casa. La casa será chica, pero el cariño, el estímulo, el corazón es grande. Y espero, pues, que me sepan comprender, ¿no? Y muchísimas gracias a todos ustedes, con un abrazo a mi querida esposa, al amor de mi vida. Que me han venido a visitar mis compañeros, mis vecinos, mis primos, mis sobrinos, mi cuñada, mi cuñado, que me han venido a visitar. Quedo muy agradecido por todo. Nada más por decir. No, agradecerle a todos los vecinos, familias que estamos reunidos hoy, ¿no? Y bueno, seguir para adelante, bueno, donde es para aguantar. Bueno, ante todo, yo soy la hija mayor, ¿no? Y quisiera decirle a mi papá un feliz cumpleaños, que nos acompañe otros 50 años más. Y además, quiero agradecerle a todas las amistades que han venido, ¿no? Espero que se diviertan y que sigan bailando, pues no desperdicien la música, ¿no? Bueno, eso sería todo lo que quisiera decir. ¿Vale? ¿A la música? Él habla con música. ¿Qué pensé que iba a hablar de Gracias.
¡Más! ¡150 más! ¡Ay, ya, mi tío! Thank you.
Thank you.
mismo. Ya, ahora sí. No te apures.
Marito.